Presencia y estilo, Philus Mix. We are all meant to shine. It is our light, it is not our darkness that most frightens us. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. Sheep of us is a god. Music. Body March. Y desde su laboratorio sónico te mostramos los secretos del faraónico Polymar. Bienvenidos a Galería, comenzamos. Y en Tlatelolco, por allá de los finales de los 70s, surgió un sonido verdaderamente inconfundible que puso a bailar a todo México. Polymar. Y estamos en un lugar que es maravilloso para platicar con su fundador y con el cerebro de todo esto, Apolinar Silva. Poli, ¿cómo empieza todo esto de Polymar? Bueno, yo por los años 70, allá iba yo en la secundaria, yo tenía mucha inquietud, me gustaba mucho el sonido, y ya después vino el gusto por las luces, pero pues yo no tenía, era un estudiante que apenas si podía, para los gastos de la escuela, ¿no? Entonces, pero el amor, la inquietud, eso de querer hacer un sonido. Yo empecé con una consola de mi mami, que en paz descanse, y me invitaban a fiestas. Oye, Poli, venga a tocar a mi fiesta, ¿no? De 15 años, no sé, bautizo. Sí, vamos, y gratis, ¿no? Entonces, mi mami me dice, oye, Poli, pues andas de aquí para allá, ¿por qué no cobras tantito, aunque sea algo que te pague, ¿no? Entonces, pues le digo, sí, mami, ya voy a cobrar, pero es que me da pena, pues, ¿cómo voy a cobrar? Uh-huh. Dice, no, Poli, tienes que cobrar algo. Bueno, pues vamos a empezar a cobrar. Y así empezamos a crear ese equipito, ¿no? Creo que yo ya tenía en la mente mi meta, o sea, sí. No fue de que dice voy a intentar, no. Yo creo que cada ser humano, cuando inicia una ilusión, o sea, una carrera, tiene que grabarse, que él tiene que llegar hasta el final, uh-huh. no ser ahí, quedarse ahí. O sea, desde muy pequeño dije, yo voy a ser bien bueno en esto, uh-huh. Y algunos se rieron de mí. Algunos compañeros de los que iban conmigo dicen, ay, ¿qué vas a hacer? Yo voy a ser importante. Estamos hablando de un gran espectáculo que maneja luces, que maneja sonido, manejas bailarines. Descríbelo un poco para la gente que no saben qué es Polymar. Polymar es una infraestructura, iluminación, rayos láser, iluminación de la más sofisticada, robotizada. Todo se maneja por computadora. También bailarines, en la cual vamos a un campo de fútbol. Tenemos que enlonar y tenemos que barriar todo este lugar. En Polymar se monta un sistema estructural de aproximadamente 100 metros lineales. Si estamos hablando de ancho, estamos hablando que hacemos unos 40 metros, pero estamos hablando que fácilmente pueden estar en este recinto aproximadamente 10.000 personas. Si se puede para más, se amplía, pero normalmente armamos para eso. Esta noche está el canal 11, el programa Galería. Así es que vamos a grabar a ellos. ¡Arriba las manos de todos ustedes! Primeramente, ustedes saben que para ir hasta los Estados Unidos y llevar primeramente la gente, pues ya es un problema. Y sí. Luego si le aunas ahí
que tienes que llevar tus propios trailers y tu propio equipo, imagínate el papeleo, ¿no? Uh-huh. Y he andado en la nieve, en el calor, en el hielo, donde sea, he andado en los Estados Unidos llevando lo que es Polymar. ¿Cómo se ponía la gente? Porque me decías que ya no lo haces tanto, pero debe haber sido para ti muy emotivo además. No, la gente ve, por ejemplo, en Chicago, en Nueva York, en Minneapolis, no sé, y ven un trailer con las placas, no lo creen, dice... Oye, viene desde México. Son unas moles gigantescas. ¿Y vienen? ¿Cuánto tiempo de aquí hasta Chicago y andar de Chicago a Los Ángeles, de Los Ángeles a Denver? Esto es Mateo Mix.